Hola, hola. Hola, 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 Paulina, ¿qué tal? ¿cómo ¿Qué estás? tal? Bien, buenos días. Pues vamos a empezar nuestro programa de hoy. A ver, vamos a moverle acá para esconder ahorita esto. Listo. Bueno, Paulina. Pues, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Vamos a empezar el programa de hoy. Nuevamente, como la vez pasada, esta es una consulta médica que estamos haciendo, Paulina y yo, a distancia. Gracias, Paulina, por participar en el programa. Te agradezco mucho. Es muy importante para todos que tengan esta retroalimentación de alguien que ha estado en un proceso de cuidarse, de estar en una alimentación sana, balanceada. Ya empezamos a tener gente conectada, muy bien, qué bueno, parece que activaron sus notificaciones del programa. Oh, qué emoción. Sí, Paulina, pues mira, creó tu imagen mucha expectativa, ¿no? Claro. Sí, y bueno, pues quiero preguntarte ahorita cómo vas con tu embarazo. Pues viendo, ya tengo 36 semanas, ya es un embarazo avanzadito, pero hasta Sí. eso todo ha ido bien. Ok. Oye, me acuerdo que muy al inicio de tu embarazo me comentaste que querías continuar con el estilo de vida que llevabas. Tú ya llevabas un estilo de vida cetogénico. Tú estabas haciendo una dieta keto estricta. Y me acuerdo que te comenté en su momento que lo que convenía era hacer una dieta cetogénica, pero moderarla, ¿no? O sea, que sí consumir un poquito más de carbohidratos, pero ya después como que te perdí un poquito la pista. A ver, cuéntame un poquito qué pasó en el transcurso de tu embarazo. Tú me perdiste la pista y yo me perdí en el camino. Ah. Pues resulta que empecé a tener muchísimos antojos de carbohidratos. También es un poco, creo yo, psicológico, porque yo he tenido toda la vida una adicción a los carbohidratos, específicamente a las cosas dulces. Entonces, pues como toda adicción, caes tantito y ya otra vez estás ahí adentro. Entonces, cuando me embaracé, empecé a tener más antojos de cosas dulces, más de los que siempre he tenido. Y pues empecé pues un poquito y pues ahora se me antoja un licuado de plátano, pues cómo no, y ahora le echamos más leche y ahora más azúcar. Y así empecé poco a poco y mañana ya otra vez le sigo y pasado otra vez y pues así dejé por completo la cetogénica. Ok, bueno, pues ya ahorita en qué semana me decías la Ya en la 36. 36, Y no, pues ya ayer está. y ya subí 18 kilos, de los cuales me va a quedar como 12. Ok, bueno, entonces ahí lo que tenemos que hacer, Paulina, es cambiar un poquito la meta. Digo, ya en el embarazo ya no se cumplió, sería más bien enfocarse en la alimentación para la lactancia. Claro. Entonces, este programa lo podemos enfocar a ambas, ambas opciones, ¿no? ¿Qué hacer durante el embarazo? ¿Qué hacer durante la lactancia? Oye, pero entonces cuéntame, tú dices que empezaste con los antojos, ¿y qué fue lo primero que empezaste a comer fuera de tu alimentación? ¿Y qué dijiste o qué pensaste cuando estabas ya transgrediendo este estilo de vida que ya habías adquirido? Pues sinceramente fue más como un, ay, estoy embarazada y no voy a volver a estar embarazada en mucho tiempo, así que vamos, nos dejamos ir como gorda en tobogán. Entonces no Ajá. sentí como culpa como en otros momentos de mi vida en los que sí, sí estoy en el régimen y caigo, entonces sí me siento mal, ¿no? Ahora la verdad no puedo decirte que me sentí mal porque no es así. Pero sí sentí que, pues, que estaba empezando a subir de peso más de lo normal, más que en un embarazo normal. Con mi otra hija subí 21 kilos, entonces mi meta era no llegar a esos 21 kilos y hasta eso lo logré. Hasta, al parecer todavía estoy a 3, ¿no? Pero pues al parecer lo logré. Y lo primero que empecé a consumir fueron frutas, muchas frutas, pero agregándole miel de abeja, yogur, avena. Primero, esas eran las cosas que más se me antojaban. Y ya después empecé con la hora de la comida o de la cena a comer ya que pizza, que tacos,
que tampoco creo que los tacos sean tan malos, pero pues ya le metimos el refresco y ya le metimos otras cosas, ¿no? Postres, mi problema siempre ha sido las cosas muy dulces. Y aunque trato de tomar muchos suplementos de azúcar como Splenda y Stevia, pues hay otras cosas que no importa que no tengan azúcar, ¿no? Los carbohidratos pues están en las harinas y en todo eso que me encanta también. De acuerdo. Una adicción, al final de cuentas todo el mundo cae, bueno, los que somos adictos a los carbohidratos volvemos a caer en eso muy fácilmente. Ay, pues sí, Paulina, déjame decirte que todos somos adictos a los carbohidratos de una u otra forma, ¿no? Y bueno, pues lo que te pasó en el embarazo es algo que pasa también muy frecuentemente, ¿no? Uno en el embarazo se inventa una licencia, ¿no? Dice uno, pues tengo el permiso en este momento para comer por dos, ¿no? Estoy comiendo doble, estoy comiendo por mí, por mi bebé. Y aunque no lo hagas, aunque tú digas, no, me voy a cuidar, de todas formas el organismo durante el embarazo se vuelve más almacenador de lo normal. Entonces, sí te pide más. Pero, ¿qué es lo que te pide en el embarazo? Ahí es donde hay que identificar. ¿Te está pidiendo realmente carbohidratos o te está pidiendo alimentos con alta densidad energética? Y la alta densidad energética lo tienen alimentos con aceites y grasas, alimentos con proteínas, y pues ahí es donde tú puedes elegir cuando tienes esta ansiedad por comer algo dulce, ¿realmente es por lo dulce o es por lo nutritivo? Y cuando tú comes algo nutritivo, que tiene una buena cantidad de proteínas y una buena cantidad de aceites esenciales y grasas, entonces va a causar mucha mayor saciedad, vas a aguantar más tiempo sin comer y puedes llevar el embarazo consumiendo pequeñas cantidades de estos alimentos con buena cantidad de proteínas, grasas, aceites, fibra y obviamente hidratarte, ¿no? Y eso sería lo ideal. Y bueno, pues fíjate que en la lactancia pasa algo muy similar y te va a pasar porque en la lactancia todavía da más hambre y todavía da más ansiedad porque tu cuerpo necesita producir leche y esa leche se produce a partir de las proteínas que tú consumes en cualquier alimento que sea rico en proteínas y en grasas. Entonces, pues más hay que cuidar en ese momento de que puedas mantener el peso, bajar, primero mantener el peso durante los primeros días y va a empezar a bajar ya después, ¿no? De que ya se haya establecido bien, bien sólidamente la lactancia, tratar de bajar de peso durante la lactancia. Entonces, ese es un gran reto, Paulina. ¿Y cuándo puedo Y empezar con la dieta cetogénica? ¿A partir de que nació? sí, tú puedes hacer tu inicio gradual. Primero, de acá de la lista que tú me diste, bueno, armé una lista de todo lo que tú consumiste. Pues siempre lo ideal es escoger la comida más libre de cereales, ¿no? Que es lo que se recomienda en una dieta cetogénica, evitar las harinas, los procesados, los azúcares simples. Hoy estoy viendo ya aquí algunas preguntas y vamos a dejarlas para el final del programa. Espero que este programa no dure más, unos 10 minutitos más. Y después empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, pues aquí vamos a contestar la pregunta de si es posible una dieta cetogénica durante el embarazo. Y ahora que tú me preguntas, viene también la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es posible una dieta cetogénica durante la lactancia y en qué momento comenzarla? Entonces, vamos a presentar la imagen. A ver, acá está. Bien, acá estás, ¿no? Esa es tu foto, Paulina Serena, ese es tu nombre, pero ahí pusimos Serénate, ¿no? Por favor, me hace. Bueno, vamos a cambiar la imagen. Quiero que tú me contestes y a ver si la gente que está ahí viéndonos nos puede contestar. ¿Qué es lo que consideran más una dieta sana durante el embarazo y durante la lactancia? ¿Consideran que una dieta keto moderada, así como yo te la indiqué al inicio del año, del embarazo, perdón,
que se considera una dieta cetogénico moderada, que tiene aproximadamente de 20 a 50 gramos de carbohidratos al día. Se identifica normalmente la dieta cetogénica como lo que vemos acá abajo, un trozo de carne. ¿Será esto más sano que una dieta natural? Una dieta natural es baja en azúcares, baja en almidones y baja en procesados, pero con todos estos vegetales que son naturales, todos ellos, y pueden considerar en todo momento parte fundamental de la alimentación en cualquier estado de la vida. Por un lado, tenemos una dieta que nos está, pues nos dice algo que no conocemos mucho, ¿no? Escuchamos el término keto, que es cetogénico, puede causar un poquito de miedo, pero aquí este programa se trata de ver si realmente es el problema o no. Tú dime, Paulina, ¿cuál de las dos elegirías tú de estas opciones? Creo que yo elegiría una dieta cetogénica en mi mundo ideal. Sin embargo, la realidad es que todos por inercia nos vamos por la dieta natural, creo. Como hay tantos mitos alrededor de la cetogénica, como lo acabas de decir, que pues la respuesta obvia sería una dieta natural. Pero mi respuesta pensada sería una dieta cetogénica. Ok, bueno, porque tú ya empezaste a hacer una dieta cetogénica, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo te sentiste el tiempo que estuviste haciendo esta dieta cetogénica? Yo me he sentido muy bien cuando la he hecho, la verdad. Además, yo tengo síndrome de ovarios poliquísticos, resistencia a la insulina, y cuando he estado en regímenes cetogénicos, ha mejorado todo en mí, ¿no? He dejado de necesitar hormonas, he dejado de necesitar metformina, mi cuerpo funciona mejor, yo no tengo queja alguna, y soy una fiel creyente de la dieta cetogénica porque lo he vivido. Pero mucha gente tiene miedo de esto. Fíjate, ya aún así caíste durante el embarazo, que es un momento en el que las autoridades que recomendamos una dieta cetogénica también la recomendamos durante el embarazo. Claro. Bien, vamos a mostrar nuevamente la imagen y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Sucede que ambos tipos de alimentación son exactamente lo mismo. Tanto la dieta natural como la dieta cetogénica contienen hojas verdes, otras verduras frescas, tienen pescado, huevo, pollo, carne, que es la fuente de proteína, leche, derivados, también proteínas y grasas, semillas, frutos secos y frutos rojos. El problema, Paulina, en todos es que normalmente la dieta cetogénica se identifica como una dieta con exceso de carnes, exceso de carne roja, exceso de proteínas que nos pueden hacer daño inclusive al riñón. Okay. Ese es el problema de la dieta cetogénica, pero en realidad una dieta cetogénica cuando es moderada tiene todos los demás componentes que tú ves del lado derecho y que son sanos, así se consideran sanos. Tú puedes variar la cantidad de hojas verdes y otras verduras frescas que consumas y de pescado, huevo, pollo o carne, puedes cambiar las cantidades, mayor o menor grado, pero ni las hojas verdes, ni las verduras, ni el pescado, huevo, pollo y carne tienen carbohidratos. Entonces, mientras comas cualquiera de ellos dos, tú estás haciendo una dieta cetogénica estricta, pero también estás haciendo una dieta natural. Si además le agregas la leche y los derivados, las semillas, frutos secos en moderada cantidad o en baja cantidad, frutos rojos en baja cantidad, pues ya estás haciendo una dieta cetogénica moderada. Incluso hay una variante de dieta que ya no es tanto cetogénica, pero ya no es tan estricta ni moderada, es ya un poquito más liberal, que tiene entre 50 y 100 carbohidratos al día. Y aún así, esa es una dieta que te logra bajar de peso y que podrías seguir inclusive durante la lactancia. Okay. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cómo ves esto? ¿Qué opinas de lo que acabo de comentar? Porque sí es bastante frecuente esa idea, ¿no? Claro, pues sí, no tenía idea de que eran lo mismo y también me da gusto saber que puedo subirle un poquito a los carbohidratos, sobre todo en esta
en esta parte de terminar con la adicción, porque como las adicciones a las drogas es de a poquito, algunas. Sí. Entonces, a ver qué puedo ponerle un poco más de carbohidratos, que entre 20 y 50 me ayuda bastante a pensar que no voy a estar tan sufrida. Sí, fíjate, Paulina, que lo primero que estabas haciendo cuando tú dijiste, no, ya caí, ya no estoy haciendo una dieta cetogénica, es cuando empezaste a comer frutas, miel, yogur, avena. ¿Qué tanto realmente esto generó un problema psicológico en el que dijiste, no, pues ya perdí, ya esto ya no funciona? Y entonces empezaste a comer pizzas, tacos, refrescos, pero porque ya sentías la frustración de que ya no habías hecho las cosas bien. ¿Qué tal que hubieras podido continuar con frutas, miel, yogur y avena? Claro, no será ¿no? tan descabellado, así solo hubiera continuado con eso, ¿no? Pero sí, como dices, es la parte psicológica, es que la adicción también es una cosa que es de las emociones, creo yo, y entonces cuando empiezas a comer otra vez cosas dulces o carbohidratos, pues entras también en este círculo del placer que te da la comida. Y es volver a convencer al cerebro de que no, de que por ahí no es, que sí se puede, me consta que sí se puede, pero necesitas la voluntad, efectivamente. Claro, así es. Y fíjate, también ahí hay que cambiar un poquito la noción, ¿no? Tú empezaste a hacer una dieta cetogénica porque crees fielmente en una dieta cetogénica. Bueno, pues ya nada más te falta dar un pequeño paso. La dieta cetogénica no es una dieta, es un estilo de vida. Claro. Entonces, ante un estilo de vida cetogénico, que ya es el siguiente paso que te digo, ¿qué es lo que sigue? Que cuando haya circunstancias que te alejan de ese estilo de vida, tú siempre regreses a tu estilo de vida. Entonces, si tú normalmente durante el embarazo, la lactancia o en cualquier otro momento te gustan las frutas con miel y yogur y esa es tu porción de dulce en el día, puede ser parte de tu estilo de vida. Es una dieta cetogénica moderada. Lo consumes nada más en una ocasión en el día, no tres veces al día. Claro. Y en ese momento, créeme que tú lo vas a disfrutar. Si eliges consumir esto como una especie de postre a la hora de la comida, ¿no? Tú vas a estar esperando 24 horas para que nuevamente consumas este postre, que en moderada cantidad sigue siendo cetogénico. Y pues no va a faltar la fiesta que te inviten, aunque sea una fiesta de Zoom, que vas a querer llevar la botana y todo lo que normalmente uno lleva a una fiesta, ¿no? La botana, el refresco, Sí, eso sucede en las fiestas de Zoom ahora o a distancia. Sucede exactamente lo mismo cuando estás viendo una película, agarras las palomitas, en fin, uno quiere reproducir lo que uno tiene en la cabeza, que es llevar una reunión o ver una película. Sin embargo, cuando ya haces un cambio en el estilo de vida y ya tu estilo de vida es cetogénico, lo que son transgresiones se pueden ir modificando para que ahora tengas una ingesta saludable, una ingesta cetogénica todavía haciendo estas reuniones. Cuando no depende de ti y estás fuera, digamos que ya se desconfinó todo esto, ya regresamos a tener más convivencia, más contacto físico, entonces va a haber momentos en los que tú no decidas qué hay ahí, pero tú vas a poder elegir qué es lo que más es compatible con tu estilo de vida y puedes transgredir, pero en vez de sentirte mal porque estás transgrediendo en ese momento, ¿por qué no sentirte bien? Porque al día siguiente vas a regresar a tu estilo de vida habitual, ¿no? Okay. Bueno, digo, son algunos tips porque sí, efectivamente la mente nos juega de repente un poquito chueco, ¿no? Y nos hace sentir mal y entonces tiramos la toalla. Cuando en realidad mucho depende de cómo te sientas tú y si te sientes bien por lo que estás haciendo, si te sientes bien por un día que es excepción a un estilo de vida, créeme que vas a poder retomarlo sin ninguna complicación. Prometo hacer ese cambio en mi mente, Doc. Oye, Doc, y otra pregunta. ¿Puedo hacer ayuno intermitente durante el embarazo o durante la lactancia?
Ayuno intermitente durante el embarazo y la lactancia. Ay, fíjate, también se puede hacer el ayuno intermitente durante el embarazo y como preguntaste, y puedes hacerlo durante la lactancia. ¿Qué es el ayuno intermitente? Es más de 12 horas de ayuno. Ahí te invito a mi plática que voy a dar el próximo lunes. Va a hablar sobre el ayuno inteligente. Muy bien. Y ahí voy a tocar justamente el tema de estas fases del embarazo, la lactancia, el crecimiento, el desarrollo de los niños, si realmente conviene el ayuno intermitente. La respuesta es sí. El ser humano está acostumbrado tanto a una dieta cetogénica como a un ayuno intermitente. Así están nuestros genes, porque nuestros genes están formados, los genes del Homo sapiens, del ser humano, tomaron forma cuando el ser humano no tenía acceso a los alimentos. Entonces pasaba días de ayuno y pasaba épocas completas en las que no podía probar nada de carbohidratos. Cuando era el invierno, no había ni frutas ni verduras, había solamente carne, pollo, pescado, huevo, lo que ahorita hay. Ni siquiera el huevo existía, el pollo tampoco, pero prácticamente era carne de insectos, carne de herbívoros. Era lo que el ser humano comía y eso es una dieta cetogénica. Pero había momentos en los que no tampoco había ese alimento y el ser humano simplemente no comía un día o no comía 2 días. Y fíjate, una cuestión paradójica que quiero que veas, entre más el ser humano dejaba de comer, más apto se hacía para encontrar comida. Y eso es algo que prevalece todavía al día de hoy. Cuando tú haces una dieta cetogénica y te sientes bien y te gusta, te sientes más activa, más viva, con más vitalidad, es porque estás reproduciendo lo que pasaba antes con el ser humano. Cuando no encontraba comida, pues necesitaba tener más energía, más vitalidad, necesitaba estar más despierto, con más fuerza muscular y todo esto para que cuando estuviera presente el alimento pudiera realmente cazarlo, ¿no? Ya fuera un animal difícil de cazar porque es muy veloz o porque es muy peligroso cazarlo o porque tenía que cruzar varios obstáculos para llegar a donde estaban esos animales, pero así están hechos nuestros genes para soportar el ayuno intermitente. Y bueno, ya esto es algo que he platicado en otras ocasiones, ya en otras series de pláticas que ya son del año pasado, pero sí he platicado mucho que las cetonas, los cuerpos cetónicos, son la primera opción del organismo para alimentarse. O sea, si tú tienes cetonas en tu organismo, en una dieta cetogénica o en un ayuno intermitente, esas cetonas van a atravesar muy fácilmente la barrera hematoencefálica, te van a dar nutrición para tu cerebro, van a atravesar también la barrera de la placenta, la barrera placentaria, y van a pasar a tu bebé y van a nutrir a tu bebé que normalmente se nutre de cetonas. No es que cuando le falte carbohidratos ya no va a estar bien. El bebé es perfectamente apto, desde que tiene un hígado funcionante, de producir cetonas. Y también atraviesan la barrera de la producción de la leche, o sea, es decir, también van a estar presentes en la leche. Las cetonas son muy pequeñitas, son solubles en grasa y como nuestro organismo está hecho de grasa, prácticamente pueden pasar a cualquier célula. Y no está mal, suena hasta feo el término cetonas, ¿no? Cetogénico, cetonas. Uno recuerda a la acetona que usa para limpiarse las uñas, ¿no? Y luego te dicen que te causan mal aliento. Bueno, pues realmente está muy estigmatizada la dieta cetogénica, pero no hay forma más natural de comer o de ayunar o de seleccionar los alimentos que la alimentación de tipo cetogénica. Convencida. Entonces,
Sí, Paulina, yo te recomiendo que durante lo que resta del embarazo regreses solamente a las frutas, miel, yogur y avena Okay. en una ocasión al día. El resto trata de que sea lo más cetogénico posible y quedamos que cetogénico, de acuerdo a la imagen, es comer proteínas de origen animal y todos los vegetales que quieras, prácticamente hojas verdes, la cantidad que quieras. Y otros vegetales, vamos a ver aquí la imagen. Nuevamente vamos a mostrarla. Sí, ahí están, ¿sí la ves? Sí, la veo claramente. Ok, de estos dos, de hojas verdes y otras verduras frescas, que son las que aparecen aquí, como el aguacate, los pimientos, puedes comer prácticamente la cantidad que quieras. No vas a exagerar porque el pescado, el huevo, el pollo y la carne que tú consumas te van a dar una saciedad suficiente, y si además le pones el aceite de olivo y otros aderezos basados en aceite, puedes tener una saciedad prolongada. Quiero recomendarte esta pirámide. Mira, te la voy a mostrar. Esta la encuentras en internet, no es mía, es una pirámide que se llama la pirámide cetogénica. Yo lo que hice fue traducirla al español, pero me gusta bastante. Quiero que la analices con detenimiento. La parte de abajo es la parte que más se recomienda. Consumir todas estas vegetales de hoja verde. Aquí están los aceites, las especias, las que tú quieras. Aquí están todos los productos que tienen carne. Aquí está un pescado azul, aquí está el pollo, aquí está un cangrejo, el salmón, el huevo completito con todo y su yema. Y en una cantidad también importante, pero un poquito más moderada, estos vegetales que tienen un poquito más de azúcar, pero que los puedes consumir en buena cantidad. Los lácteos que me decías, quizás no tanto la leche, pero sí los más secos, que son más sabrosos y tienen más cantidad de grasa saludable y Queso. más proteínas, Sí. ¿no? Esos también los puedes elegir. El yogur que me decías, y aquí están los frutos secos. Las frutillas pequeñas, estas frutillas rojas, y los frutos secos o semillas, pues todos estos son parte de los dos que te mostré aquí. Son una dieta natural y también son una dieta cetogénica moderada. Muy bien. Pero además, fíjate, está lleno de nutrientes. Ay, Si qué padre. te fijas, pues ahí en las hierbas, especias, están los minerales. Los aceites esenciales, ahí los tienes, en el aceite de olivo, el aceite de aguacate, vitaminas, carbohidratos y agua. También estas verduras de acá son ricas en agua. Y sí tienen carbohidratos, pero carbohidratos en una cantidad muy moderada. Sí. Los lácteos tienen calcio, igual que estos aceites de las almendras, las nueces y en todas las semillas tienen calcio que vas a necesitar durante la lactancia. Entonces, no dejes de consumirlas. Estas semillas por su gran contenido de calcio, igual que los lácteos, y estos frutos rojos que tienen antioxidantes. Y ve cómo del lado derecho dice aquí, todo lo que es verde tiene vitaminas y fibra, muy importante, tiene mucho magnesio dentro de la clorofila, los omega 3 aquí en los pescados azules. En general, tanto este grupo como este tienen proteínas y grasas. Y muy importante, suplementar con hierro y zinc. El suplemento es este, no Okay. es en cápsula, es el hierro, el zinc, la vitamina B12, es una suficiente cantidad de estos alimentos altamente proteicos, altamente grasosos, que no ha sido bien visto en muchas ocasiones, Claro. pero que la grasa, ya lo puedo yo platicar en otro capítulo, la grasa se ha visto como la mala de la película, pero en realidad es la buena. Los malos son los carbohidratos. ¿Qué opinas, Paulina, de todo esto? Pues yo feliz voy a volver a entrar al buen camino y se me hace fácil, la verdad ya es algo que sé que puedo hacer porque lo he hecho antes, así que voy de nuevo al buen camino, lo prometo. Perfecto, Paulina. Pues me ayudas a responder las preguntas, las vamos viendo. Sí, vamos. Órale, perfecto. Bueno, para empezar se conecta Fer. Hola, ¿cómo estás, Fer? Mira, se conectó mi hija. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás?
Vive mejor con Jaime Villarreal. Buenos días, doctor. Buenos días, Paulina. Te saluda Jaime Hola. Villarreal. Es el director de la revista Corposano. Claro. Sí, sí, te quiero comunicar que tiene varios programas que te recomiendo ver ampliamente, donde él está reforzando continuamente los beneficios de una dieta cetogénica, de un ayuno intermitente, y echó a andar también recientemente un programa con Rodrigo, en su programa ya lo conocen de otros años, y Rodrigo hizo un programa de YouTube también que se llama Desgordando a Rodrigo. Ah, lo vi recomendado en tu canal hace poco, sí, o en tu Facebook. Sí, está muy padre porque es un paciente mío también, paciente de Jaime, que le ha interesado mucho esto e hizo el esfuerzo en alguna ocasión de hacer la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, bajó mucho de peso y fue transmitiendo sus videos de cómo iba el proceso y qué dificultades se encontraba en el camino. Y eso era muy interesante porque la gente se siente identificado con todo lo que él vive y entonces las soluciones las encuentran en conjunto. Y recientemente Rodrigo acaba de empezar nuevamente su programa Desgordando a Rodrigo. Él dice que tuvo que subir de peso para la segunda temporada. Eso dice él. Pero bueno, el chiste es que ya empezó la segunda temporada y está padre verlo ahí en la revista de Corposano, la revista electrónica Corposano, en el Facebook y en el YouTube. Bien, Fer me pone una carita feliz. Gracias, Fer, qué bueno que me ves. Marilu Matos, buenos días. Ah, bueno, está la doctora Marilu Matos, parece que no tenía consulta a las 10:02, pero ahorita ya no me ve, entonces es probable que ya esté en consulta. Sí que tiene consultas muy, muy seguido, una tras otra, luego no descansa. Sí. Se oye eco, dice Jaime Villarreal. Bueno, esto me lo dijiste a las 10:02. Esperemos que se haya quitado. Esperemos que sí. Fátima, buenos días al doctor y a la señora embarazada. Ay, es Paulina. Paulina, ay, serénate. Sí. ¿Cómo ves? Bueno, Akira Gamer, buenos días. Marifer Zamudio, yo no entiendo muchos de los... De las... ¿Es qué? Una carita. Ah, bueno, ok. Fátima Estefan, yo tengo una pregunta para la sesión de preguntas. ¿Se puede subir músculo con dieta keto? ¡Qué buena pregunta! ¿Te doy la respuesta? ¿O esperamos otro programa? No, sí, vamos a darla. Fíjate que la forma de subir músculo es haciendo ejercicio, en primer lugar. Y en segundo lugar, darle al músculo todo lo que necesita para crecer. ¿Y qué es lo que necesita para crecer? Proteínas y grasas que vienen en la dieta cetogénica. Entonces, si tú juntas esos dos factores, por supuesto que vas a hacer músculo. Entonces, contestada tu pregunta, Fátima. Bien. Adriana Villarreal. Adriana, de nuestro programa anterior, nos saluda. Buenos días. Felicidades a Paulina. El ser adicto a los carbohidratos es una adicción que puede vencerse. Esta es mi segunda semana y la siento más difícil. Tengo mucha más hambre. Sí, sí se puede vencer, Adriana. ¿Qué le puedes decir tú ahí, Paulina? Sí, que seguro que se puede. Y los primeros días son los más difíciles normalmente, pero después vas a ver que te sientes súper bien. El cuerpo, te das cuenta que no necesita energía de fuentes externas. Nosotros solitos con las cetonas obtenemos todo. Y claro que se puede. Pero como toda adicción, podemos volver a caer. Pero el chiste es siempre volver al camino. Pero se puede. Perfecto. Y sí, la verdad es que, Adriana, es como magia. Una vez que pasan unos días, unas semanas, dos, tres semanas, de repente te das cuenta de que ya no sientes ansiedad, de que ya no sientes hambre, siempre que estés haciendo bien la dieta cetogénica y el ayuno intermitente, que tú también lo estás haciendo. El problema
también sucede cuando tienes pocas opciones. Aquí Adriana es vegetariana y fue lo que vimos en la sesión anterior. Siendo vegetariana es un poquito más difícil llegarle a las proteínas de alto valor biológico y a los minerales como el hierro, la vitamina B12, el zinc, no están en suficiente cantidad en los vegetales. Entonces eso lo complica un poco. Pero llevamos una segunda consulta, Adriana, y lo platicamos a ver qué opciones podemos encontrar en tu plan de alimentación, ¿vale? Bueno, Matías Dolado, ¿qué tal, nutriólogo? Buenos días, doctor. Muy interesante todo lo que está comentando de poder utilizar este tipo de alimentación en situaciones como el embarazo. Fíjate, Matías, hay muchas publicaciones al respecto. Como no se puede realmente hacer una investigación, porque no hay quien quiera investigar formalmente, darle una dieta cetogénica a una mujer embarazada y compararlo con una mujer que no recibe una dieta cetogénica por cuestiones éticas. Pero sí hay muchos casos de médicos en donde tratan a sus pacientes embarazadas con dieta cetogénica y les va mucho mejor para la diabetes gestacional, para la hipertensión del embarazo, para los síntomas de náusea y vómito del embarazo. O sea, todo esto, y seguramente tú ya lo leíste, Paulina, cuando empezaste a ver los probables beneficios, pues los casos los hay, están descritos, hay series de casos, pero ya una investigación más formal realmente no se ha hecho. Lo que yo les puedo decir es pruébenlo. Ideal es que cuando ya lleven un estilo de vida cetogénico, lo continúen durante el embarazo y la lactancia, y así va a ser mucho más fácil. Yo lo estoy recomendando, pero sobre todo para que lleven un seguimiento, porque sí, no está bien que de entrada decidan empezar el embarazo y empezar una dieta cetogénica, aunque lo estoy recomendando, yo recomiendo pues toda una serie de pasos previos y un monitoreo. Es muy importante un monitoreo estricto, un monitoreo de signos vitales, datos de bienestar por laboratorio, bienestar del bebé. Entonces, a todo esto hay que darle seguimiento para estar seguros que estamos haciendo lo mejor. Bien, Mariana Matus, buenos días. ¿Qué tal, Mariana? Mucho gusto allá en la Ciudad de México. Mariana Zamudio, hola, doctor. ¿Qué pasó, hermana? ¿Cuáles carbohidratos y en cuánta cantidad se recomienda consumir al día para no romper el estilo de vida cetogénico? Yo soy amante del chocolate amargo, por ejemplo. Ok. ¿Qué le puedes recomendar, Paulina, tú a Mariana, que ya viviste un poquito de la dieta cetogénica antes y durante el embarazo? Bueno, pues yo creo que su chocolate amargo es keto, así que dale, come eso. Chocolate amargo. Y creo que pregunta que ¿qué cantidad se recomienda consumir al día para romper el estilo de vida? Pues que creo que con una moderada se podría, ¿no? Con 50 gramos, no pasarse de 50. Sí, todavía entre 20 y 50 se considera una dieta cetogénica. No es totalmente cetogénica, pero hay cetona circulando, entonces el beneficio se obtiene. ¿Y cuáles carbohidratos? Los mejores carbohidratos son los que vienen con más elementos. Si el carbohidrato que vas a consumir viene con suficientes vitaminas, minerales y agua, ese es el que hay que consumir. Y menor proporción de carbohidratos, mayor cantidad de todo lo demás. Quienes la cumplen, esta característica son los frutos rojos, las cerezas, las fresas, moras, zarzamoras, frambuesas. Todas ellas las puedes elegir tú en mayor cantidad, el chocolate amargo también, y puedes basar tu consumo de azúcar en frutos rojos y en chocolate amargo, que aunque dice no tener azúcar o tener muy bajo porcentaje de azúcar, si es chocolate, tiene azúcar, pero es en muy baja cantidad. Entonces, frutos rojos y chocolate me parece que es la mejor opción para ti, Mariana. Fer Samudio, chocolate, y pone una carita con corazoncitos. Dice, creo que dijo 25 a 50 gramos, pero no estoy segura. Son 20 a 50 gramos. No se trata de estar tan obsesivamente pesándolos o midiéndolos.
Simplemente es una vez al día o dos máximo que consumas esta cantidad. Una tacita que tenga una cantidad de frutos rojos, lo que se pueda llenar ahí. Esa es una cantidad que te puedo decir que son como unos 30 gramos más una cantidad de gramos que viene de carbohidratos en las verduras que consumes, ya haces los 50 gramos. Mariana Zamudio, gracias. Okay. A Mariana, es paciente mía, la voy a ver en un par de horas más si está escuchando mis programas. No, Mariana no, es Mariana Matus que participó. Mariana es mi hermana, Mariana Matus está por acá. También saludó, a ella la voy a ver en un ratito más. Y Mariana Zamudio, ya. Ok. Luego, Nayeli Cortés Benítez. Buenos días, doctor Juan Fernando. Muchas gracias por esta información tan valiosa. ¿Qué tan conveniente es tener un medidor de cetonas y cuáles son los rangos para considerar que estamos en cetosis? No es conveniente. Si queremos que el estado cetogénico sea un estilo de vida, tú confía en que estás produciendo cetonas. Lo más conveniente es no medirlos, sino sentirte. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes en estado cetogénico? ¿Cómo es un estado cetogénico? Primero, sabes que estás haciendo las cosas bien. Y segundo, te sientes con mucha mayor vitalidad. No sientes síntomas gastrointestinales, no sientes dolor de cabeza. O sea, todos los síntomas del consumo de carbohidratos desaparecen en una dieta cetogénica. Pero si acaso quieres medir, te recomiendo comprar unas tiras reactivas de las que se miden en orina. Y ahí pueden aparecer las cetonas. Una de las cetonas, que es el ácido acetoacético, ese se excreta por la orina y ese lo puedes medir. También hay otro que se exhala, pero no siempre se identifica tan fácilmente, que es la acetona. Pero pues si quieres medirlo en la orina, está bien. Pero yo te recomiendo, si quieres que este sea un estilo de vida que va en adelante, pues es lo ideal es que simplemente hagas las cosas lo mejor que puedas, mantengas ese estilo de vida, ni siquiera te peses. Vas a ir notando cómo cada mes la ropa ya te queda un poquito mejor. 2-3 meses ya estás usando ropa que no usabas desde hace mucho tiempo. Y esa es la mejor indicación de que hay cetosis. Cetosis quiere decir uso de grasas, ¿sí? Se están utilizando las grasas, las está transformando el hígado para ser más fácilmente utilizables. Juan Zamudio, saludos, papá, saludos desde Cuernavaca, muchos saludos. Matías Dolado, nuevamente nutriólogo. Doctor, siempre se ataca a la dieta cetogénica por dejar de lado las frutas. Los nutrientes que aportan las frutas también los aportan los vegetales, ¿verdad? Muy cierto, Matías, muy, muy cierto, efectivamente, es correcto. Vamos a poner otra vez esta imagen, vamos a mostrarla. Nuevamente, una dieta cetogénica estricta, Matías, es todo lo que viene de la mitad de la pirámide para abajo, ¿sí? Desde donde dice, donde están los vegetales verdes, acá, esta parte, ¿sí ven la flecha? ¿La ven, Paulina? Sí, la veo. Ok. De aquí para abajo, si tú sigues esta dieta, Matías, o si tus pacientes siguen esta dieta, van a estar siguiendo una dieta cetogénica estricta. Vamos a darle una oportunidad a estas verduras que también tienen una cantidad moderada de carbohidratos para que también se consuman unos 50, 100, 150 gramos máximo al día, un tomate, podemos decir. Tomate, un poco de brócoli en ensalada, unos champiñoncitos. Bueno, con eso que consumas una vez al día, ya estás haciendo una dieta cetogénica estricta hacia moderada, pero sigue siendo cetogénica. Pero fíjate cómo aquí yo pongo que tienen vitaminas, tienen carbohidratos, tienen agua. Aquí puse antioxidantes en la parte de arriba, pero en realidad los antioxidantes están en todos los que son rojos, naranjas, morados. Ahí están los antioxidantes. Amarillos también tienen antioxidantes y tienen todas las vitaminas. Entonces, una dieta cetogénica estricta en donde consumes de aquí para abajo, puedes garantizar que no necesitas absolutamente ningún suplemento. Muchas dietas cetogénicas suplementan vitaminas porque no
hay realmente un estudio muy, muy claro sobre si hay una deficiencia o no en particular. Muchas suplementan omega 3. Yo recomiendo un plan de alimentación que es Pronocal, que tiene suplementos de omega 3, del cual vamos a hablar el próximo jueves, de Pronocal, porque mi paciente que bajó de peso con Pronocal. Entonces conviene que esto se sepa, ¿no? Que se sepa cómo hay muchas alternativas para bajar de peso. Bien, entonces, contestar a tu pregunta, Matías. Bien, vive mejor con Jaime Villarreal. Excelente información, gracias Jaime. A la orden ahí en la revista Corposano. Marifer Zamudio, otra carita feliz. En Marilu Matos, ya regresé. Sí, ves, te dije, estaba en consulta. Sí, media hora de consulta de las 10.02 a las 10.33. Pero y ya. Vive mejor con Jaime Villarreal. Pregunta, la motivación es clave para lograr un cambio de hábitos, pero tener la información médica que nos da el doctor Zamudio es fundamental para tomar buenas decisiones. Sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Pues ahí estamos a la orden. Voy a poner acá la información para que me contacten. Cualquier duda que tengan, ahí me pueden contactar en los datos que pongo ahí abajo. Nayeli Cortés Benítez, ¿se pueden comer uvas? Sí, si es época de uvas, están muy buenas. Sí, sí se pueden comer uvas, es muy rico. En la dieta cetogénica, modéralas. Y consume máximo una tacita en el día, pero nada más de frutas, que sea esa tu porción de frutas del día y estás haciendo entonces una dieta cetogénica moderada. Cualquier fruta que tú quieras comer, una cantidad de una taza o similar a una taza y lo mejor, combinarla durante la comida. Eso es muy importante. En la dieta cetogénica no es correcto comer una fruta a media tarde, solita. Si la comes, tiene que ser en el momento de la comida, ya sea combinada con la ensalada, uvas con la ensalada, por ejemplo, o en el postre, un yogurcito con uvas, o solas, pero justamente después de haber comido, porque eso es muy importante, porque toda la fruta tiene carbohidratos y todos los carbohidratos entran rápido a la circulación. Y la idea de combinarlos con las proteínas y con las grasas es que no se absorban tan rápido y que no bloqueen tan rápido o tan intensamente la cetogénesis. Todo carbohidrato en exceso va a bloquear la cetogénesis, pero si lo diluyes con proteínas, con grasas, no va a ser un carbohidrato que te interrumpa la cetogénesis. Mariana Matus, al ratito nos vemos en la consulta, Mariana. Gracias por sus recomendaciones. En ocasiones con la dieta me da ansiedad por comer cosas muy saladas, como darle una gran mordida al queso seco. Exacto, sí, por supuesto, Paulina, que le dé la buena mordida al queso seco. Muy salado, ¿no? Pero si se le antoja ponerle queso seco a todo, a su pechuga, a la ensalada, a lo que quieras ponerle queso seco, ponle la cantidad que tú quieras de queso seco. Prácticamente no tiene carbohidratos el queso seco y aunque yo te digo que lo que quieras, vas a comer una cantidad moderada, porque sí tiene su sabor un poquito fuerte, pero adelante, Mariana. Bueno, Julieta Tarasco, unos aplausos. Gracias, Julieta, muchas gracias por escucharnos. Bien, Mariana Zamudio, Paulina, mucha suerte y mis respetos, estás en las mejores manos. Lo sé, lo tengo muy claro. Ya, muchas gracias, Mariana, por este comentario. Vamos a mostrarlo. Diana Bendaño Gasca dice: saludos, gracias por compartir tan interesante información. Paulina, te ves guapísima. Gracias, amigas. Amigas que me ven con ojos de amor. Ok. Paulina Olvera dice: ¿recomiendas dieta keto después de haber tenido COVID? Pau, te ves increíble. Gracias, mi Pau, te quiero. Ok, sí, Paulina, si tú ya realmente estás recuperada por completo de COVID, sí puedes ya empezar una vida cetogénica. Es mejor, fíjate que acaban de salir algunos estudios, y esto me lo compartieron apenas unos amigos endocrinólogos, de que los picos de hiperglucemia,
facilitan la entrada del virus a las células. ¿Sí, sí queda claro? O sea, el COVID es ocasionado por el virus SARS-CoV-2. Este virus entra prácticamente a todas las células, a varios órganos que tienen un receptor específico, que es el ACE2. Bueno, cuando hay picos de hiperglucemia en una persona que tiene diabetes, que tiene resistencia a la insulina, estos picos de hiperglucemia, generados también por el exceso de carbohidratos en la dieta, facilitan que el virus entre a sus células destino. Va a entrar al pulmón, va a entrar al riñón, va a entrar al hígado, va a entrar al cerebro, va a entrar al páncreas. A todos esos órganos puede entrar el SARS-CoV-2 y se facilita más con picos de glucosa. Entonces, si estás haciendo, Paulina, una dieta cetogénica, ya te sientes bien para hacerla, adelante, hazla, te vas a sentir mucho mejor. Empieza a hacer el ejercicio de una forma moderada también, conforme vayas tolerando, hacer este ejercicio. Bien, Marilu Matus, uvas con queso gouda, también se puede. Los quesos, Marilu, entre más fuertes sean, mejor, entre más añejos sean, es mejor. Y el queso gouda es moderadamente fuerte, ese está bien consumirlo. Los que no recomiendo son los quesos más líquidos, los más suaves, el queso panela, los quesos que normalmente se recomiendan porque son bajos en grasa, son los que no se recomiendan en una dieta cetogénica porque son ricos en carbohidratos. El queso cottage, el queso panela, son ricos en carbohidratos, son ricos en agua y son pobres en grasas y son pobres en proteínas, entonces prácticamente no nutren y solo te dan carbohidratos y agua. Entonces no son los recomendados. Bien, Diana, ¿quién más? Ya me perdí, ¿por dónde vamos? Uvas con queso y Fer Zamudio, ya nada más me pone una carita de gusto. Bien. Bien, Paulina, pues no sé qué más tengas tú que comentar aquí a la gente que nos escucha, a la gente que hizo sus preguntas. Pues creo que lo más importante es que siempre que queramos iniciar un nuevo estilo de vida, y sobre todo este estilo de vida, hay que acudir al médico, porque hoy en día hay muchísima información sobre dieta cetogénica en Instagram, en YouTube, en todas las redes sociales, y muchas cosas no son correctas. Así que siempre que queramos iniciar algo, con el doctor Zamudio o con alguien que él recomiende, si es que no están en Oaxaca, porque sí es algo importante estar vigilado por alguien que sabe. Ya, muy bien, pues muchas gracias a todos por escucharnos en este vivo. Pues no se olviden, si les gustó este video, aquí estoy yo los lunes dando la teoría, siempre tengo invitados los jueves, por lo menos estas 3 semanas, la siguiente semana va a estar Jesús, un paciente que ha bajado 52 kilos, ya es la segunda vez que hablo de él, ¿sí? De pesar 122, bueno, ya les dirá exactamente cuánto pesaba y ahora pesa 70 kilos. Lo inició y principalmente él empezó de manera estricta con un programa basado en proteínas, una dieta proteinada para resolver el metabolismo, que es pronocal. Va a hablar un poquito de eso. Y ya después él solito empezó a ir adquiriendo cada vez más mejores estilos de vida de toda la enseñanza que recibió durante las consultas que yo le estuve dando. Él dijo, ya suficiente de pronocal, vamos a continuar con el estilo de vida sano, que yo ya sé, que ya me enseñó el doctor Zamudio, vamos a hacer las cosas bien, y hasta la fecha todavía lleva como un año pesando esta cantidad, 70 kilos, y obviamente pues ya tiene un cambio de chip completamente. Él nos va a acompañar el próximo jueves. Tiene mucho que decir de todo lo que fue su experiencia para bajar de peso, tanto en una dieta organizada como pronocal, una dieta proteinada, como en un estilo de vida ya diferente, un nuevo estilo de vida. Bien, saludos a Kira Gamer, Marifer Zamudio, Atsu, lo que bajó, ¿verdad? Y no se pierdan el lunes, este lunes vamos a hablar del ayuno inteligente. Es un término que no lo he visto descrito en ningún otro lado. Por ahí alguien más en YouTube lo mencionó, pero es una idea muy diferente. El ayuno inteligente es un ayuno basado en las hormonas,
las hormonas que deben de estar altas, en qué momento del día. Vamos a hablar de él el lunes, que es una variante de ayuno intermitente, pero hecho de manera inteligente. Bueno, si les gustó el video, si quieren ver el siguiente, denle like al video, suscríbanse al canal de YouTube Sendero Oaxaca. Sendero Oaxaca, vamos a ponerlo acá para que lo tengan claro. A ver. Y lo mostramos, ahí está. Sendero Oaxaca, ahí es donde se suscriben a YouTube. Sendero Oaxaca, activan la campanita de notificaciones, por favor, eso es muy, muy importante, activar las notificaciones. Y cuando vean que ya está un video programado, activen el recordatorio para que estén conectados. Aquí todos se conectaron a tiempo, la gran mayoría, porque seguramente tenían activas sus notificaciones del programa. Pues sería todo, Paulina, ya ha terminado la sesión. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Matías, también gracias por escuchar. Y bueno, pues todos los que estuvieron acá haciendo sus preguntas. A Jaime Villarreal, muchas gracias por todo. Y pues nos estamos viendo el lunes. Paulina, muchas gracias por participar. Muchísimas gracias. Ya tuviste algunas... ¿Mandé? Gracias a ti, doctor. Yo siempre estoy feliz de compartir mi experiencia y aprender más. Ah, bien, bien, bien. No, pues gracias. Es muy importante lo que tú haces, esto de compartir las experiencias. Me parece que es una responsabilidad hacer esto y hacerlo bien, compartir con la gente toda esta información que es muy útil, es valiosa, y sobre todo ante un virus tan peligroso que está atacando a personas con enfermedades metabólicas. Lo que quiero yo con estas pláticas y lo que necesitamos difundir es cómo puede adoptar uno un estilo de vida saludable que disminuya el riesgo, no de contagiarse, porque eso es el distanciamiento físico el que logra eso, pero sí de tener una enfermedad mucho más leve, posiblemente asintomática, ojalá que así sea, pero mucho más leve, ¿no? Y sin complicaciones. Y eso lo puede lograr si su metabolismo está al 100%. Bien, pues vamos a concluir la transmisión. Muchas gracias nuevamente a todos por participar. Gracias, Paulina. Y nos